El día de la víspera, en horas de la tarde, la comisaría de San Luis del Palmar ha tomado conocimiento de un supuesto suicidio por ahorcamiento. Cuando arriban al lugar, pudieron identificar a la víctima como Carlos Scherer, hermano de conocido Vasco Scherer, Juan Pedro Scherer. Este hecho, de acuerdo a los primeros datos recogidos por la policía, ocurrió dentro del propio domicilio. El hombre se habría colgado desde el techo de un garage y luego el cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Médico Forense para ser sometido a la autopsia correspondiente de acuerdo a las directivas que han dado la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción en turno. ¿Dejó alguna clase de testimonio esta persona? Pues se hablaba de que tenía importantes problemas económicos. No dejó ningún testimonio, por lo menos no tenemos conocimiento nosotros hasta este momento. Sí se habla de la posibilidad de la situación crítica económica por la que estaba atravesando, pero les reitero, estamos en la primera hora de la investigación, entonces todavía hay algunos elementos que restan por confirmar o por desvirtuar para incorporar al expediente. Lamentablemente este 2017 ya culmina con más hechos de este tipo, más suicidios que el año pasado al menos. Sí, efectivamente, lamentablemente es cierto. El año pasado teníamos al final del 2016 90 suicidios y este año estamos ya a esta altura de diciembre en 97 suicidios. Y acá también es digno destacar que se destaca que en el mes de noviembre, diciembre, se incrementan los números de suicidios, principalmente en personas o muy adultas o personas muy jóvenes.